Bueno, pues llega el momento de importar los vídeos a los que yo voy a vincular. Pero antes, bueno, vamos a vincular los vídeos y luego ya vamos hablando de, sobre la marcha. Creo una carpeta. Esta carpeta va a ser líneas de tiempo. Le digo aceptar. Y aquí, en líneas de tiempo, ¿vale? Nos iremos a archivo, importar como línea de tiempo. Voy a la carpeta y tengo aquí tutoriales. Por ejemplo, empezamos por tren extremo. Hicimos importar. Y ahora ya vamos a empezar a trabajarlo. Ya tendríamos esto. Ya le queda poco. Está importando. Ya la importó. Bien. Entonces en lugar de líneas de tiempo, a ver va a costar un poquito cogerlo, volverá en sí, volvió en sí. Entonces en lugar de poner líneas de tiempo lo que voy a hacer es cambiarle el nombre con el botón derecho y le voy a decir tren extremo y directamente... Voy a irme aquí a menú tren o directamente al menú flujo. Bien, y fijaos, tenemos de momento esta parte que ya está hecha, que además tiene sus menús, o sea, mejor dicho, sus vídeos de transición. Tengo menú tierra, horizonte, botón, botón tren, pincho, y me aparecen justo aquí sus, eh, sus botones, ¿vale? Para poder vincular. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a vincular. A las líneas de tiempo, ¿veis que llama es tren extremo 1, tren extremo 10, tren extremo 11, el tren extremo 2 estará por aquí? Bueno, pues si aquí tengo escena 1, pues escena 1 tendrá que ir a tren extremo 1. Entonces pincho, arrastro, tren extremo 1 y ya lo tendría. Escena 2, pues escena 2 me tendrá que llevar a tren extremo 2, pues tren extremo 2 lo tengo aquí. Ahí. La escena 3, pues tren extremo 3. Fijaos que estoy vinculando a las líneas de tiempo. El 4, pues lógicamente, tren extremo 4. El 5, pues tren extremo 5. Ahí. El 6, a tren extremo 6. Fijaos que siempre estoy vinculando a las líneas de tiempo, el 7 a tren extremo 7, el 8 tren extremo 8, a ver dónde lo tenemos, aquí, justo ahí, el 9, pues a tren extremo 9. Y el 10, ¿de acuerdo? Va a ir a tren extremo 10, que lo debemos tener por aquí arriba. Y si no lo tenemos por aquí arriba estará por otro sitio. A ver, vamos a ver dónde está. Aquí está, ¿lo veis? Bueno, pues pinche y arrastro y tren extremo 10. Y el 11 lo tenemos justo aquí, pues tren extremo 11. El volver, pues el volver me va a llevar al menú principal. Y ahora vamos a ver cómo ha quedado. Le damos aquí. Tren extremo. Tiene su play, ¿veis? Y fijaos en una cosa. A ver si quiere ir. Parece que le va a costar un poquito. Ya lo tenemos. Vamos a darle a volver. Otra vez tren extremo. Y ahora ya debe cogerlo mejor. ¿Veis? Ya está. Ahora ha sido automático. Y fijaos en una cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 botones y hay uno que me sobra, ¿lo veis? Vale, pues no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque yo tengo una carpeta que son mis menús, ¿verdad? Y dentro de menú tengo una que se llama Menú tren. Hago doble clic. Me aparece aquí el menú 3 y me aparece este botón. Que no lo quiero. Suprimo y lo elimino. Pero además quiero que veáis una cosa. Fijaos cómo aquí estoy viendo ya miniaturas. Unas miniaturas que si yo, por ejemplo, me voy a menú pastel que aún no está vinculado a ningún sitio, aparecen en gris. ¿Por qué estáis viendo esas miniaturas? Os lo cuento en un momento. Mirad, vengo aquí a menú tren, voy a Photoshop, y una vez más me va a decir que... Me dice que está hasta arriba. Le digo que sí, que ok. Vale, mirad. Esto que veis aquí, voy a desplegarlo y quiero que veáis la diferencia. Voy a hacer otro pantallazo y lo voy a ampliar para que lo podáis ver. Si recordáis... En el caso anterior, voy a abrir, archivo abrir, es esta captura. Mirad, voy a cerrar estas capas. En el caso anterior, a ver, está justo aquí, hay cosas que no cambian, por ejemplo. Le tengo que decir que se trata de un botón y eso es hacer una carpeta con, poniendo entre paréntesis un más y una almohadilla. Esto es invariable. La diferencia está aquí y está aquí. En este menú se basa en una imagen estática porque yo aquí no he puesto absolutamente nada, simplemente he puesto un nombre, pero no le he dado un código para que luego en Core reconozca que se trata de un botón animado, por ejemplo. Sin embargo, aquí sí que metí un código específico que era entre paréntesis igual a 1 para indicar que es un rollover, es decir, que cuando yo coloque el puntero sobre el botón aparecerá este icono del play. Aquí, en este caso, no, perdón, es este caso de por aquí, aquí sí, fijaos lo que le estoy diciendo. He puesto entre paréntesis un tanto por ciento. Si yo pongo entre paréntesis tanto por ciento, le estoy diciendo que coja como póster, un fotograma determinado del vídeo al cual estoy vinculando. Además, si le digo que van a ser botones de movimiento, lo que va a hacer es que luego aparecerá una animación en el interior de ese botón. Bueno, pues por eso aquí me está apareciendo así, porque yo ya le he dicho que eh, vincule a un vídeo. De hecho, fijaros, a ver si esto guarda, de aquí al play. Para ir un pequeño saltito y ya voy al menú principal. Aquí, ¿veis? Ya estaríamos. Y si yo ahora pincho un vídeo, ¿veis? Me lleva el vídeo en cuestión. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir trabajando. ¿Cómo vamos a seguir trabajando? Pues muy fácil, nos basamos en el diagrama de flujo, pero antes voy a pinchar en este menú. Y si yo quiero que estos sean botones animados, en primer lugar le tendré que decir aquí que se trata de botones animados. Pero también puede darse el caso en el cual yo no quiera. Vamos a ver si nos deja. Así mucho mejor. En el caso de que yo quiera que los botones sean animados y que no quiera, por ejemplo, que, que se vea ese fotograma, sino que se vea otro, otro póster. Lo que tengo que hacer es irme justo. Vamos a pinchar en el botón. En básico. Me dice nombre a 1 y en el vínculo, veis, me está diciendo tren extremo 1 capítulo 1. ¿Lo veis aquí? Y eso está. Tren extremo 1 estará aquí en tren extremo. Hago doble clic y me aparece mi línea de tiempo. ¿Lo veis? Si yo pincho justo ahí en ese marcador que tenéis ahí, ¿lo veis que se ha puesto de color rojo? Y una vez que estoy en ese marcador, me dice póster en, ¿lo veis? Yo le puedo decir, mira, quiero que el póster esté en el segundo 16. Perdón, ahí no, aquí abajo, donde pone póster. 16, ¿vale? Automáticamente, el 16 sería este. Que quiero que vaya un poquito más adelante, por ejemplo, quiero que sea el 45-46. Ahí, me pongo ahí. ¿Veis? Estoy justo aquí. Bueno, pues si yo ahora me voy al menú del tren, fijaos cómo ha cambiado el póster que lleva ese botón. Guardo cambios: Control S o Comando S si estamos en Mac. Y eh, simplemente vamos a probar otra vez. Ahí llegamos. A ver si... Ahí está. ¿Veis? Tengo mi botón. Aquí iría el vídeo. Aquí volvería otra vez al inicio. ¿Veis? Sin más. Bueno. Pues... Esto estaría. Eh, sería repetir lo mismo que yo acabo de hacer con tren extremo con todos y cada uno de los menús que yo tenga aquí y con todas y cada una de lo que serían pues estas líneas de tiempo